Buenas tardes, mi nombre es Irma. Bienvenidos a otra clase de la Solución Pacífica. Estamos estudiando del libro Construyendo Excelencia Moral. Estamos por terminar el capítulo 2, lo terminaremos hoy y empezaremos con el capítulo 3. Para finalizar el capítulo 2, quiero hacer unas anotaciones. Ya cubrimos lo que es una influencia. Es cualquier cosa o persona que tiene el potencial de cambiar o impactar la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, repasamos varias situaciones que sobre las influencias. Hablamos de que la música es una influencia, los videos, la película, las películas, cualquier comercial, todo eso tiene el potencial de afectarnos. Todos los mensajes de advertencia que la promoción de cualquier objeto, de cualquier comercial que veamos, o sea, está diseñado para impactarnos, para afectarnos. Entonces, ya sabemos que todas estas cosas definitivamente influyen en la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, al continuar en el capítulo 2 hablando de que estas influencias pueden ser barreras para nosotros desarrollar un carácter moral positivo. Entonces tenemos que estar muy conscientes y empezar a tomar nota, una nota mental de que cuando vemos algo, cuando escuchamos algo, simplemente en nuestro manual de autocontrol cubre, habla de que, o sea, cualquier si tocamos algo nos puede provocar un pensamiento, si un cierto aroma nos provoca ciertas memorias, ciertos pensamientos. Entonces quiero que empecemos a poner mucha atención, que estemos siempre alertas a los pensamientos que estamos permitiendo en nuestra mente. Al principio no es tan fácil de diagnosticar exactamente lo que estamos pensando, pero entre más lo hacemos, más nos damos cuenta que sí es posible y que es importante que lo hagamos. Todos estos conceptos que estamos aprendiendo aquí nos van a ayudar porque lo que queremos ser, lo que queremos llegar a ser es una persona completamente íntegra y moral que practica lo que es correcto siempre, en toda ocasión. Y claro, todo esto es de práctica. No vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, así como no llegamos al estado de nuestra vida que estamos hoy de la noche a la mañana. Sufrimos varias co varios va pasamos varias etapas de nuestra vida y llegamos al punto de que estamos ahorita, y la mayoría de las veces por impulso tomamos decisiones porque no se nos ha entrenado a ser de otra manera. La Solución Pacífica dice que sí podemos entrenarnos a diligentemente y consistentemente analizar todo lo que estamos pensando, lo que estamos a punto de decir, lo que estamos a punto de hacer. Entonces dice, el carácter se gana con muchos hechos, pero se puede perder por uno solo. Y eso es algo que constantemente yo me hago nota de ese pensamiento, porque es cierto. Muchas veces hacemos muchas obras buenas, correctas, morales, y luego un día tomamos una mala decisión. Y una vez un estudiante mío dijo, pero maestra, ¿por qué se les olvida a las personas o se nos olvida como personas todo lo bueno que una persona hace cuando se equivoca? O sea, lo único que recuerdan o lo único que ponen énfasis es en ese acto incorrecto o inmoral. Y le digo, porque es algo como instinto, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros así somos. Puede olvidársenos inmediatamente cuando una persona hace algo inmoral o hace algo como en contra nuestra, se nos olvida a veces todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo moral que han hecho en el pasado. Entonces, es algo general, no es algo que individualmente, creo que es algo muy general que la mayoría de nosotros así somos, o sea, porque nos impacta tanto cuando es algo inmoral, cuando es algo negativo, o sea, impacta. Y muchas veces, o sea, eso borra de nuestra mente
todo lo bueno que esa persona haya hecho, todo lo moral. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque también es cierto que porque no somos perfectos, todavía no hemos, no hemos llegado a ese punto donde ya no vamos a cometer errores, pero sí podemos constantemente estar analizándonos para cometer el menor número de errores y tratar, poner todo nuestro empeño en de que cada decisión que tomamos, que tomemos de hoy en adelante, sea moral y sea correcta, que no le haga daño, no nos haga daño a nosotros ni a nadie más. Entonces, es cierto de que nuestro carácter, nos vamos a considerar, otras personas nos considerarán personas morales, íntegras o inmorales, y a veces es un solo acto que puede destruir una imagen de la que hemos estado trabajando para crear. Entonces, quiero que estemos conscientes de estas cosas. Dice, ¿cómo voy a saber yo si mis iguales o mis semejantes tratan de influirme en una manera negativa? Hay cuatro puntos que suceden cuando alguien nos está tratando de influenciar en una manera negativa. Dice, fingimos que acordamos con ellos, con nuestros semejantes, con nuestros amigos, porque sabemos que no estamos de acuerdo, pero fingimos estarlo, porque sabemos, estamos conscientes de que lo que nos están pidiendo o lo que estamos a punto de hacer no es correcto. ¿Okay? Entonces fingimos estar de acuerdo con ellos. Eso es un punto. Nos sentimos incómodos o atemorizados a expresar una opinión que es diferente del grupo. ¿Okay? Esa es otra señal. ¿Ya? A veces que nosotros pensamos diferente, pero si vemos que nuestro grupo, la mayoría, está pensando de una cierta manera, entonces se nos dificulta expresar que nosotros vamos en contra de lo que ellos están diciendo. Esa es otra señal de que estamos siendo influenciados de una manera negativa. Dice, se siente culpable acerca de lo que a usted lo están influyendo a hacer, porque usted sabe que es incorrecto, que es inmoral. O sea, entonces empezamos a sentir, porque a veces no decimos nada y estamos de acuerdo con lo que están diciendo, aunque no pensamos igual, pero vamos con el grupo y hacemos lo que ellos nos están diciendo, pero después nos sentimos culpables. Esa es una señal de que nosotros sabemos que lo que hicimos estaba incorrecto, sin embargo, por las influencias de las que estamos rodeados, aceptamos. Y eso quiere decir, yo quiero de verdad tocar mucho esto, es muy importante que lo entendamos. No es un pretexto ni es una excusa válida decir, pues es que mis amigos lo hicieron. Porque la verdad es de que aunque estamos siendo influenciados y no hay duda de que sí lo estamos siendo, no podemos echarle la culpa a nadie de las decisiones que nosotros tomamos. Este concepto se enseña en la solución pacífica porque tenemos que aprender que solamente nosotros somos los únicos responsables por las decisiones que tomamos. Y ya ahorita con la educación de que estamos entendiendo de que lo que nos rodea, de lo que vemos, de lo que escuchamos, nos influye, entonces ya somos responsables por ese conocimiento y tenemos que empezar a tomar decisiones educadas. O sea, que no tengo yo que entender por qué estoy pensando como estoy pensando ahorita. ¿Qué es lo que me provocó este pensamiento? Y es lo que estoy permitiendo que mi mente analice, ¿es moral o inmoral? Y a pesar de que yo pueda estar rodeada de 1,000 personas que me están influenciando de una manera negativa, si yo lo sé y estoy consciente de eso, yo puedo tomar una decisión diferente. Puedo optar por no compartir, no convivir con eso que está sucediendo. Es importante que reconozcamos que sí tenemos ese potencial, tenemos esa habilidad las personas no somos títeres, ni personas, ni situaciones, ni circunstancias nos controlan. Nosotros somos responsables por nuestros propios actos, pero sí debemos de reconocer de que lo que nos rodea sí está teniendo influencia sobre nosotros y va a ser una influencia positiva o negativa. Es una de las dos. Dice, evite decirle a alguien, cuando evitamos decirle a una autoridad de lo que nuestros semejantes, nuestros amigos
nos están influenciando a hacer. Cuando tenemos, cuando se nos dificulta, que dicen, no, esto no le puedo decir a mi mamá, no, esto no le puedo decir a mi esposo, no, esto no, no pueden saber nadie, una persona en autoridad. O sea, es una señal, pero alarmante, que nos está diciendo, estás haciendo algo mal, estás haciendo algo inmoral, estás haciendo algo incorrecto y alguien va a salir dañado. Voy a ser yo o alguien más, pero esa decisión no es la correcta. Porque cuando estamos haciendo algo correcto y algo moral, jamás sentiríamos miedo de compartir esa información con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con cualquier persona en autoridad. No nos daría miedo, no nos sentiríamos atemorizados de compartir esa información. Sin embargo, al momento que alguien nos pide que no le digamos a nadie, o que alguien nos diga, vamos, quiero hacer esto, pero no lo comentes con nadie. O sea, tenemos que luego evaluar esa idea, es lo que nos están pidiendo que hagamos. Porque si nos están pidiendo, es cierto, muchas cosas no las compartimos porque son personales. Y no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a cuando alguien nos está pidiendo que le ayudemos a hacer algo o que nos están provocando a que hagamos algo, pero luego nos dicen, no le digas a nadie. Y que tus papás no sepan o que tu esposo no sepa. Entonces ya esa luego debe ser una alarma para nosotros. Es decir, no, esto no es correcto. Porque si yo tengo que quedarme callada de lo que estoy haciendo, o sea, porque no puedo compartir lo que estamos a punto de hacer, es que es algo inmoral, es que es algo negativo y que alguien va a salir dañado. Dice, usted se lo debe a usted mismo para no ser presionado ni para el sexo prematrimonial, usar drogas, ni el abuso del alcohol. Su vida, su carácter y su futuro valen más que lo que valdría una noche, una píldora o una bebida. Este es un punto bastante importante que quiero que tomemos, porque es como dice, podemos hacer mil actos de cosas morales correctas y destruir la imagen que hemos estado trabajando en formar con una sola mala decisión. Varios puntos del capítulo número 2, y dice, es al final, dice lo que he aprendido. Hay barreras en desarrollar un carácter positivo, tales como los programas de televisión, las películas, los videojuegos, lo que representa violencia, conducta sexual o insinuaciones. Hasta las insinuaciones tenemos que, porque es como, esos son los mensajes sutiles que estamos hablando, de esas cosas que a veces no está alarmante avisándonos que es algo negativo, pero es porque es muy sutil. Y entonces cuando nos ponemos a analizar esas insinuaciones, esos mensajes sutiles son los que también pueden provocar pensamientos y actos en nosotros que no son correctos. Dice, entendiendo que estas barreras existen y que estas barreras pueden afectar mis creencias, mis actitudes y mis acciones, es un paso muy importante estar atento para las elecciones que estamos a punto de tomar. La conducta riesgosa, tal como el sexo prematrimonial, el abuso ilegal de drogas o de alcohol, es peligroso. Puede arriesgar el desarrollo de mi salud, de mi seguridad y de mi carácter. Estos son pensamientos que quiero que cada uno de nosotros internalicemos. Porque si yo entiendo y de verdad tomo conciencia de que estos actos pueden destruir mi futuro, mi carácter, mi futuro, mis relaciones, mi salud. O sea, es importante, todo comienza con tenerme respeto a sí mismo. Todos nosotros tenemos que respetarnos a nosotros mismos. Antes de poder respetar a ninguna otra persona, tenemos que saber aprender lo que es totalmente y verdaderamente respetarnos a nosotros mismos. Dice, puedo resistir las influencias negativas haciendo tener cuidado acerca de lo que yo valoro. Cuando tenemos un sistema de valores pues, bien formado, bien construido, bien establecido, es muy difícil de que una influencia negativa de repente nos cambie la manera de pensar. Pero tenemos que tener esta fundación bien cimentada.
Dice, evaluar las influencias en cuanto de que si son positivas o negativas es de suma importancia para poder resistirlas. Porque si no estoy evaluando cada cosa que me influye, si no estoy decidiendo es positiva o negativa, quiere decir que todavía no estoy al tanto de lo que me rodea y va a ser muy fácil de cometer, tomar una mala decisión, una decisión inmoral, y tenemos que empezar a pensar de que estas situaciones y estas decisiones que estamos tomando sí pueden costarnos la vida. No solamente la vida de nosotros, sino la vida de los que nos rodean. Y también quiero que de verdad nunca se nos borre de nuestra mente. Mis acciones no solamente me afectan a mí. Le afectan a mi familia, le afectan a las personas que me rodean, las personas con las que yo trabajo. Todas mis decisiones afectan. Y si de verdad somos honestos y humildes al evaluar nuestras acciones, sí podemos ver cómo cada decisión que tomamos afecta a alguien más y los va a impactar de una manera positiva, si es algo moral y algo correcto, o no, les va a impactar de una manera negativa, si no lo es. Dice, hacer elecciones que sean moralmente correctas es la mejor manera de resistir cualquier influencia negativa. Debo de valorar y hacer que el desarrollo de un carácter positivo sea una meta para mí y donde yo me esfuerce por lograrlo diligentemente. Puedo, a pesar de las muchas barreras y los errores que he cometido, desarrollar los rasgos de un carácter positivo. Depende de ti en determinar sobre lo que tú vas a poner atención y en lo que estás enfocado. Si te enfocas en desarrollar un carácter moral positivo, no puedes fallar. Y eso, en verdad, quiero que lo internalicemos en nuestra mente, en nuestro corazón, de que es cierto. Mientras estemos luchando por tener un carácter moral y una conciencia tranquila, no podemos fallar. Si constantemente estamos pensando en cómo beneficiarnos a nosotros, claro, pero a nuestro prójimo, que siempre esté constantemente eso en nuestra mente, ustedes verán que mucho más fácil se nos hará rehusar o evitar esas malas influencias o influencias negativas y rodearnos y ser también una influencia positiva. Con eso vamos a empezar el capítulo 3. Dice, el carácter positivo merece su cuidado. El capítulo 3 es titulado Manteniendo su carácter positivo. Una breve introducción. Dice, ¿cuál es tu posesión más valiosa? ¿Una joya que alguien te ha regalado? ¿Una joya que has estado en tu familia por años? ¿Es algo que has tenido que trabajar para ganarlo? ¿Cómo cuidas tú lo que más valoras? ¿Permites que un amigo maltrate lo que tú más valoras? ¿Lo prestas sin estipulaciones acerca de cómo debe ser cuidado? La probabilidad es de que si usted descuida el mantenimiento y la protección de sus posesiones, de que serán arruinadas, se perderán o serían robadas. Es necesario decir, cuando valoramos algo, lo cuidamos. Lo protegemos, así como creamos reglas de cómo utilizarlo para que ese objeto o esa joya valiosa siga segura y que otros lo utilicen con cuidado y teniendo el mismo cuidado y valor que nosotros le ponemos. O sea, un carácter positivo es una de las posesiones más importantes que usted puede poseer y valorar. Es la posesión que rendirá resultados positivos en su vida y en la vida de los demás, pero solo si usted lo cuida y lo mantiene. Quiero tomar una pausa y decir, cuando nosotros valoramos nuestro carácter moral, y hay muchas personas que es algo muy, muy importante para ellos, la imagen y la integridad de su persona es importante para ellos. Y muchas veces somos atacados en esa área porque cuando alguien se da cuenta de que nuestra imagen y nuestra reputación es algo que nosotros valoramos, se puede, es como una arma para alguien más
que se dan cuenta que es muy importante para nosotros. Entonces, pueden tratar de usar o rumores o falsos testimonios en contra de nosotros. Esto ha sucedido y quizás va a seguir sucediendo, porque no todos estamos aprendiendo de que una manera de asesinar a alguien no es realmente física, sino que lo podemos hacer con nuestras palabras, con rumores, con cosas negativas que hablemos sobre esa persona. Ya con eso estamos asesinando su carácter moral, estamos asesinando su reputación. Entonces, ha sucedido, ¿verdad? Pero yo quiero tomar este momento para decirles que cuando nosotros estamos muy enfocados en tratar de hacer lo que es correcto, en ser una persona íntegra, entonces, cuando otras personas se percatan de eso y quieren arruinar nuestra reputación, porque sucede muchas veces en los trabajos, sucede muchas veces en una comunidad, cuando otras personas pueden tener celo de lo que hemos logrado, entonces la única manera que saben cómo vengarse o cómo minimizar nuestro éxito es hablando negativamente de nosotros. Entonces, es muy importante que siempre estemos nosotros, que no permitamos de que la mala acción de alguien más nos cause a nosotros a tomar a responder con violencia o a responder de la misma manera que ellos lo están haciendo. Es muy importante que como personas íntegras que estamos tratando y practicando ser, de que no nos dejemos llevar por a veces ese sentimiento de venganza cuando alguien nos trata de hacer daño. Entonces, nuestra imagen y nuestra reputación es muy importante, pero ustedes se van a dar cuenta también de que cuando alguien está tratando de asesinar nuestro carácter moral o asesinar nuestra reputación, Si nosotros nos mantenemos enfocados en actuar siempre moralmente y correctamente, es imposible que lo hagan. Porque siempre, la verdad siempre sale a la luz, como decimos. Entonces, nuestro deber es siempre actuar lo más correcto que podamos y sin permitir que las influencias negativas nos causen que tomemos decisiones inmorales. Dice, ¿qué significa mantener su carácter positivo? Mantener algo es mantener una gran condición de trabajo, mantener su vestuario, por ejemplo, requiere que lo lave, que lo planche regularmente. Mantener un coche significa ponerle gasolina, checar el aceite y regularmente afinar su motor. So, el concepto de mantenimiento también se aplica a nuestro carácter. Manteniendo un carácter positivo significa que usted debe consistentemente tomar decisiones morales, usando los rasgos positivos del carácter. Quiero tomar otra breve pausa aquí. Mantener un carácter positivo significa que usted consistentemente tomará decisiones morales utilizando los rasgos positivos de carácter. Es importante que aquí en este momento, cuando estamos llenos de emoción, algo nos sucedió y estamos, y cualquier emoción, no estoy hablando solamente de las emociones negativas, estoy hablando de cualquier emoción, cualquier sentimiento, cuando nos sucede algo, ya sea algo bueno o algo malo, toda emoción tiene que ser controlada. Y el momento de tomar una decisión no es cuando estamos llenos de esa emoción, porque podemos tomar una decisión muy a la ligera si estamos enfurecidos, si estamos muy enojados, o también cuando estamos muy contentos. Hay muchas personas que han tomado una decisión, por ejemplo, en ese momento se sienten muy contentos, se sienten muy alegres, y en ese momento toman una decisión, dicen, por ejemplo, algo espontáneo, les proponen el matrimonio y dicen sí, porque en ese momento se sienten muy felices, muy contentos. Después vienen, empiezan a analizar, ¿no? Pero es que hay todas estas dificultades, todas estas diferencias, todas estas, pero eso ya tomaron una decisión, o sea, ya hicieron, ya tomaron acción sobre algo que debieron de verdad analizar y sentarse y pensar. Y puede suceder también cuando estamos muy enojados, especialmente cuando estamos enojados. Esa no es la manera, ese no es el momento de tomar una decisión. Lo primero es calmarnos.
calmarnos, dejar que la emoción pase y después razonar y pensar qué es la mejor opción, qué es lo que puedo hacer que no me vaya a causar daño a mí ni a alguien más, a ninguna otra persona. Y si el concepto de mantener un carácter positivo es, significa que nosotros vamos a constantemente tomar decisiones que sean morales. Muestra usted que puede hacer que las personas pueden depender de nosotros y que a pesar de la situación, nuestras elecciones siempre serán morales y positivas. Entonces, ser capaz de resistir las influencias negativas hoy, pero caer al día siguiente por algo y cometer una mala decisión, una decisión inmoral, no es mantener un carácter positivo. De aquí nos está hablando de que hay muchas veces que en ciertas partes o en ciertos momentos nos percatamos y estamos tratando de hacer una decisión correcta, pero para otras tomamos decisiones muy a la ligera y es cuando puede suceder que cometamos un error, tomemos una mala acción o una acción inmoral. Entonces, eso no es mantener nuestro carácter. Si dejamos, si no estamos siempre a la vanguardia de cómo voy a reaccionar, qué voy a responder, qué voy a decir, que sea siempre una cosa correcta y moral, entonces quiere decir que no estamos consistentemente manteniendo nuestro carácter positivo. Por ejemplo, hay personas que en el trabajo son muy cortés, muy amables, muy puntuales, muy responsables, pero en la casa, con el esposo o con los hijos, tenemos otra reacción. Entonces, allí estamos demostrando que no estamos consistentemente manteniendo nuestro carácter moral, porque lo estamos haciendo solamente en ciertas áreas de nuestra vida. Y mantener un carácter moral requiere que lo hagamos siempre, consistentemente. Esa es la, voy a terminar en la página 97, donde dice, estos pasos siguientes nos ayudarán a mantener un carácter moral. Consistentemente practiquemos autocontrol. Evaluamos periódicamente sus elecciones para determinar su carácter. Y eso tiene que ser constantemente varias veces en el día. Dice, disciplínese y sea determinado a tomar elecciones correctas. Y reconozca que hay un propósito para su vida. Y sitúe metas positivas y alcanzables. Y vamos a repasar un poquito más nuestra próxima clase acerca de metas y hablar de cómo podemos fijar metas en nuestra vida para que entendamos que nuestra vida tiene propósito. Y con ese mensaje quiero cerrar la clase de hoy. Nuestra vida es valiosa, la vida de cada uno de nosotros, independientemente del tipo de persona que hayamos sido hasta hoy. Es importante empezar a reconocer el valor de todo ser humano, de toda la vida, y quiero que de verdad pasen una excelente noche. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y que tengan un excelente resto de semana, en principios de semana, y nos vemos pronto. Hasta luego.